lucharán a ganar 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. Presentamos a los capitanes por orden no de aparición, sino de categorías. Primero los mejores, capitán del bando rudo, conocido también como la violencia del 97, el mejor rudo hoy por hoy, Abismo Negro. Y nos vamos en el bando de los técnicos, pero antes, un aplauso a las bellas edecanes. Ahí está el aplauso. Y como capitán, en el bando de los técnicos, el brillante y el espectacular Super. Bueno, evidentemente las fuerzas están equilibradas, estas fuerzas. Todo el mundo estamos de acuerdo que hoy ha resultado ser una estupenda forma de regresar para los cadetes del espacio, así, con doble patada, triple lance y cuádruple emoción. Así se entregan estos hombres, Discovery, Supernova, Venom y desde luego Luxor. Qué bonita forma de empezar una batalla, sencillamente es magnífico cómo se entregan. Pero vaya, hablar de los rudos también es decir calidad, ¿eh? Sobre todo Maníaco, sobre todo Abismo Negro, Mosquito de la Merced e Histeria. Buen derribe de Luxor, castigando a Maníaco. Ahí lo lleva, pero nada. Vamos a ver si puede rehacer la estrategia este joven Luxor. Pues nada, no le resultó nada a Maníaco, como que no viene muy inspirado. Como que hoy las pilas no están muy cargadas para él. Buenas tijeras que alcanza a conectar, pero las patadas de canguro no le salen a Luxor. Debería, para mi gusto, aplicar el tope de una buena vez, duro y a la cabeza, como hacen los grandes campeones. Así se lanza con este golpe de antebrazo estupendo. Qué bueno que no le sale nada, ¿eh? Bueno, si no, ya lo hubiera mandado al hospital. Por lo pronto, un agradecimiento pleno a nuestros compañeros de Telever y su unidad, que están transmitiendo para ustedes esta función. Un calorón de los 100.000 chamucos. El ingeniero Agustín Camarillo está al frente de esta profesional unidad de Telever. Televisa Veracruz en su casa, en el Puerto Jarocho. Lástima que su equipo sea marca. Aliméntese con frutas y verduras. Permiso de casa de Raúl Villarreal, nuestro productor en trámite. Por lo pronto tenemos como los vuelos. Ahí están, vean nada más. Solo amenazas. Solo amenazas. Porque es Venom. Ahí está en el cuadrilátero. Discovery solo bailó. Y este es Venom. El rey de Xochimilco. El rey de Xochimilco. Oye, ¿por qué el rey de Xochimilco? Sí, ¿por qué? Hombre, yo sé. Pero es un luchadorazo. Algo sabes, algo sabes. Me lo callo. Aquí por lo pronto. No, es un muchachazo. Oriundo de Tijuana, eso del rey de Xochimilco es una broma. Porque en Xochimilco no hay reyes, hay solo gente bonita. Aquí por lo pronto tenemos cómo está Histeria poniendo en su lugar. Se han enfrentado en WWF, se acabó, es el grito. Y vean nada más, ¡ah, caray! Aterrizaje forzoso, haga de cuenta Leonardo Sánchez o el capitán Enrique Albores, nuestros compañeros climatológicos. Así aterrizar. No, son unos profesionales. Venga con Venom, el técnico, enfrentándose al Mosco. Aquí está nada más el reguilete. Qué bien por el técnico, poniéndole plasticidad y poniéndole además el sentimiento que es muy característico. Aquí tiene tiempo para decirle a la afición de Veracruz que él es el número uno. Yo sí le creo. Claro que le creo, porque es simplemente sensacional. Ahora Discovery también dejándose sentir. Nada más. Enfrentándose a Histeria. Y ahí lo está esperando. ¡Ay, nada más! Esta salida. Esta salida también espectacular. Esta salida valió el boleto. Nada más. ¡Qué lance! Ahora Luxor. Luxor está fallando. Se está enfrentando a este rudísimo
que se la sabe, y se la sabe, pero de todas, todas, pero hasta el momento está mordiendo el polvo. Vaya que los técnicos traen ganas, el tornillo espectacular por parte de Luxor. Ahora el capitán de los técnicos, Supernova, enfrentándose a Abismo Negro. Aquí lo lleva y lo pasa perfectamente. Bueno, pues los técnicos están inspirados. Vaya, esa es una batalla de 24 quilates, Jesús. Bueno, perdón, la batalla los técnicos la dedican para la familia López Beristain de Veracruz. El médico cirujano Ignacio López está disfrutando. ¡Caracoles! Se la dedicaron y ganaron. Es precisamente lo que les dio suerte a Luxor, a Venom, que son mejores que cualquiera de estos cuatro. Maniaco o Abismo Negro, Mosquito de la Merced. Porque es Mosquito, la verdad, está muy chiquito, de edad me refiero. ¡Arriba! Y evidentemente, Histeria. Bueno, la primera caída ha terminado, señoras y señores, a favor de los técnicos. Y de esta forma estamos y seguiremos celebrando este quinto aniversario de AAA. Aquí nació y aquí estamos celebrando 5 años de grandes éxitos. Pero han sido gracias a ustedes, amable afición. Muchas gracias por esta entrega, por estos gritos, por la polémica, por todo lo que nos han dado. Estamos en el corazón. Vote por el Tirantes. El próximo 29 de febrero. Para líder mundial de los referees. No hay rivales. Ninguno le llega. No, nadie hay posibilidad. Sí, yo creo que Pepe Tropicazas es mayor que él. Pero no, bueno, pero de edad. Él no sería rey de la rudeza, Pepe Tropicazas. Ah, no, claro. Rey de los referees. De los referees, dijo Arturo. Espérame. A ver. Nadie es más polémico en el mundo que el Tirantes. Sí, estoy de acuerdo. Entonces por eso voten por el Tirantes. Sí, ya. Bueno, segunda caída, Arturo Jesús, amigos de Televisa, que sigue esta transmisión. Los técnicos están al frente. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Por lo pronto, Discovery sufriendo, sufriendo y en serio. Y no es para menos, porque estos rudos tienen lo suyo. Nada más, qué espectacularidad, qué movimientos. Son movimientos sincronizados, movimientos espectaculares. Ya parecía que ya estaba vencido Discovery, pero nada, la quebradora. ¡Ah, qué bien, Jesús! Estupendo el giro y la quebradora, ¿eh? Lo calificaste correctamente, Andrés Maroñas. Aunque me hayas cobrado el tratamiento. Aquí vemos ya cómo Abismo Negro quiere regresar contra Luxor, que tiene verificación cero y por eso circula todos los días contra las cuerdas. Vamos a ver cómo lo pesca Tijeras, perfecto. Y ahora Abismo al otro extremo del cuadrilátero, sorprende perfecto con esa patada al cabrito. Patada del cabrito que inventó Latin Lover. Algunos dirán, es una modificación de la Filomena, cierto, pero tiene el sello precisamente de Latin Lover. Vamos a ver ahora lo que quiere hacer Luxor. Perfecto, estás. Forma de enganchar Tijeras hacia el frente y después Abismo Negro hasta allá, muy lejos, cerca de la gente que está en primera fila. Supernova se precipita para mi gusto. Trata de castigar a Histeria. Mosquito de la Merced acompaña. Y mira qué pasada le da. Sí, terrible la pasada que le han dado a Supernova. Cierto, se aborazó. Como andaban muy encarrerados los luchadores técnicos, de repente sintió que nadie lo merecía en este planeta Tierra. Que todos éramos unos insignificantes y ahí está su castigo. Por lo pronto Histeria, Mosco de la Merced, Maníaco y el rudo del 97 Abismo Negro están haciendo de las suyas. Vean, así se trata Venom, que quería quedarse con una máscara el tijuanense. Vea nada más. Bueno, nacido en ¿dónde? ¿De Sonora? Ciudad Obregón. Ciudad Obregón. Saludos, Ciudad Obregón, hermosísima tierra. Guapísimas mujeres. Y vea nada más a sus paisanos, a Ale y Vale. Eso. Y ¿sabes qué, Maruñas? ¿Qué? No porque se roben un borrego va a escasear la barbacoa. Y no. ¿Verdad que no, Jesús? No, estoy de acuerdo. Por un borrego no pasa nada. Sí, pues se roben uno, no escasea la barbacoa. Sí, de acuerdo. Bueno, por lo pronto están regresando los rudos en esta segunda caída. Cuidado, el foco rojo de alerta se ha prendido en la esquina de los técnicos. Cuidado, ahora Venom va con todo, pero lo recibe perfectamente Abismo Negro. Mayor tonelaje. Es difícil, ¿eh? Ya plantearon la batalla totalmente diferente los rudos. Ya van al 2-1 y es como le salen bien las cosas. 2-1 y con la ayuda de Tirantes. Son medio criminosos. Jesús, no sé qué te parezca. Montoneros, dirían en mi pueblo.
Así castiga ahora Mosquito de la Merced con unas estupendas patadas de canguro. Y aunque le hace como las tortugas ninja, la verdad no me convence porque son dos o tres contra uno, como en este caso. Maníaco hace gala de sus virtudes de volador. Y así con esas patadas conecta muy bien a Discovery y lo va a rendir. Esto, bueno, pues es una combinación de castigo con Cangrejo y cuatro al brazo. Y adiós Nicanor, adiós Discovery. Dice, bueno, el Tirantes, ¿qué le puede ocurrir a Luxor? La verdad es que quién sabe. Lo que sí garantizo es que dolor, eso sí le va a suceder. Va a sentir mucho dolor. Castigan ahora las rodillas. Piernas, sí. Sí, horrible. Pues imagínate, son parte importante de los luchadores y es el lugar donde más se castigan o donde más se lastiman las rodillas, Arturo. Los rudos, como dice el cartel que está frente a nosotros, el Atlante, y usted vote por el Tirantes. Bueno, pues termina la segunda caída, no estoy muy convencido, pero eso es lo que menos importa. Mira, ¿sabes qué? A los técnicos no les peguen en la cabeza que todavía están estudiando. Ay, Arturo. Bueno, pues, qué cosas tiene la vida, Mariana, porque nos duele mucho la caída. Sí, nos duele, nos preocupa, porque en unos momentos más estará por empezar la tercera caída. Mira el público, ese público bonito, haciendo un entradón aquí en Veracruz. Esta señora dice, no, dice que no nos roben, sí, señora, o quién sabe, ¿no? No estuvo pareja. ¿Qué te pareció, Jesús? Dame tu punto de vista. Gracias, Andrés, por tomar en cuenta mi humilde punto de vista. Lo que te puedo decir es que dos contra uno es fácil para los rudos. Exacto, gracias. Eso les ha dado, evidentemente, la victoria de la caída anterior y aquí inicia una más. La tercera y definitiva. Oye, cuando lleguemos y nuestras esposas vean los cuellos de la camisa, van a decir, oye, ¿hace cuánto no te la cambiabas? Es que es un calor de los mil chamucos. Bueno, empieza el bien el bando rudo, dominando nuevamente a pesar del postrer intento de los distinguidos técnicos. Vean a Venom cómo se lo llevan entre las piernas este Mosco de la Merced. Histeria, Maníaco y Abismo Negro están prestos para ingresar. Lo hace Abismo Negro, pero Maníaco, que es un luchadorazo. No estamos hablando de ninguna cuarteta que no esté acoplada. La verdad, Andrés, hay que reconocer que estos rudos, por donde le veas, le sobra y transpiran calidad. Pero yo quiero apuntar solamente una cosa. Se ven bien los rudos. Son atléticos, son rápidos, sí, estoy de acuerdo. Pero no, atléticos de Oakland. No, gracias. Atléticos de Veracruz era. Pero ¿sabes qué? También son tramposos. Hay que reconocerlo. Los técnicos tienen lo suyo, una técnica depurada. Y aquí se tienen que dejar sentir, Jesús. Es el momento, mi querido Andrés, Arturo, aunque las cosas no pintan bien para ellos. Ven cómo maltratan a Venom, lo estrellan contra la tercera cuerda. Contra esa cuerda superior y ahora ve cómo hace el Mosquito de la Merced, casi mirando a Discovery. Es lucha ilegal porque es fuera del cuadrilátero, innegablemente, pero la pasión va más allá. Entre los cadetes del espacio y estos rudos, ¿cómo le llamarías esta cuarteta? No sé, quisiera que tú me lo dijeras, Arturo. Los Galácticos. Los Galácticos me gusta, fíjate. Pues entre los cadetes del espacio y los Galácticos rudos, hay una rivalidad muy, muy, muy añeja. Ya de tiempo atrás. Y ambos bandos quieren demostrar cuál es el mejor. Supernova regresa con mucha fuerza, pero con poca fortuna, porque Maníaco tiene mucha calidad, lo que decía Arturo Rivera, y que estoy de acuerdo, aunque también quiero señalarles que esto es un foul. No, compadre, no porque maten un borrego va a escasear la barbacoa. No, papá. Muy cerca, muy cerca, mira. No vamos a entrar en detalle, simplemente sigue la batalla. Tercera caída, Supernova es el capitán ahí. Cuidado. Se está enfrentando a Abismo Negro. Pero inteligentemente ahí lo lleva con su compañero. Y lo están bajando con esa quebradora. ¡Espectacular! ¡Venga! Ya le pusieron cascabel al gato. Bien por los técnicos. Este puede ser el momento. Ahí los tienen a su merced. ¡Venga! ¡Venga! También espectacular. ¡Vaya momento! Los técnicos se pueden apuntar. Una victoria importantísima, Jesús. Importantísima por el grado de dificultad. Mira nada más cómo se están entregando, Andrés, Arturo. Aquí vemos a Discovery en la lucha contra
los Galácticos. Maniaco ahí está contra las cuerdas una vez más y ahí lo pesca muy bien. Discovery para parar una pasada de campana muy al estilo de la lucha libre. Mientras tanto, dentro y fuera del cuadrilátero hay acciones. Este es Discovery que sigue castigando a Maniaco, cosa que me da muchísimo gusto. No es el momento de desaprovechar, es el momento de continuar. Es el momento de seguir, de aplacar, de acosar, de acorralar, de atropellar, de aplastar, de barrer con los Galácticos. Espérate. No seas cargado, compadre. Están luchando, están gladiando. Es una tercera caída que ciertamente ha tenido sus cosas a favor del mando técnico, que han sabido regresar después del dominio, pero por andar diciendo que sí o que no, Discovery, el descubridor se lleva tremendo, tremendo golpe. Patadas voladoras del rudo del 97, el abismo negro. Le da el relevo a Maníaco. No, no es Maníaco, es Histeria. Cualquiera de los dos es un luchadorazo. Van contra Venom. Aquí lo tienen. Vean nada más qué hermosa panorámica de un auditorio Benito Juárez que vuelve a vibrar como hace 5 años cuando llegó por primera ocasión en su historia Triple A. Mayo del 92, nacimiento de Triple A. ¿Cuántas cosas en 5 años? Uf, pero aquí nació. Aquí se recuerda. Vamos a ver. Los rudos. Vean nada más un doble giro. Siéntate y agáchate, María, que te quedó champú. Por lo pronto tenemos. No, luego se la quedan. Aguas. Aguas. Eso, patadas se la vayan a quedar ahí. Bien por los rudos. ¡Qué vuelo mortal! Hacia el frente tirándose. Pues si no fue mortal, fueron planchas. Patadas voladoras. Vamos a ver qué hace Maníaco. ¡Venga! ¡Venga! Este que es oriundo, yo sé de dónde, pero no les digo. Matarila. ¡No! ¡Se quitaron! ¡Aterrizó su humanidad solo, mi querido Andrés! Bueno, pues este es el momento. Aquí puede ser capitán el técnico. Venga, nada más. Supernova, menor tonelaje. Esta es la patada con giro. Espectacular. Tiene el poder. Tiene las agallas. Lo está llevando. Falla. Falla el rudo. Abismo negro. Aquí le está colocando las espaldas. Capitán contra capitán. Nada, nada. El público apoya al técnico. Dice que aquí puede ser el momento. Va también el rudo a la tercera cuerda. Aquí está. ¿Qué es lo que va a realizar? Ya lo bajan. Bajan al técnico. A Supernova. Le están colocando las espaldas planas. Nada, nada. ¡Ay! Aparecen 3 rudos, Jesús. Y mira nada más cómo se lanza para castigar a Supernova, que es el capitán. Ahí lo están castigando. Abismo Negro clava la pierna, manera destaca. 4 al brazo para este Supernova. 1, 2, 3 y se acabó. Los Galácticos. Y ya. Nada más los bautizaste y todos ganaron.